En la Comunidad Autónoma de Madrid, esto es indiscutible, el virus tiene unos niveles de transmisión muy altos. No hay solo brotes, hay transmisión comunitaria. En consecuencia, les anuncio que el Gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar cobertura, para dar cobertura a las medidas aprobadas el día 30 de septiembre durante los próximos 15 días, 15 días naturales. Serán las mismas medidas, serán las mismas medidas. Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica. Las medidas que estarán en vigor hoy mismo son las mismas, son las mismas que estaban vigentes ayer, exactamente las mismas. Varía la forma jurídica, pero las reglas, insisto, son las mismas. Con 15 días más llevaremos con esas medidas 23 días y confiamos en estabilizar la pandemia y sentar las bases como se estaba produciendo para doblegar la curva. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Amigos, y si ustedes nos están viendo, pues están en contacto con la resistencia. Esa resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Ese marxismo cultural, amigo, ese marxismo que quiere ahogar Madrid. Lo acaban de ver Madrid de nuevo en estado de alarma. qué vergüenza, amigos, este gobierno no tiene límites lo que está pasando en madrid. increíble, quieren destrozar la principal economía de españa para de esta forma, pues, bueno, crear un país de gente pobre y ahí, ahí, donde están los comunistas y los socialistas como chancho en la poza. Ahí están contentos porque lo que quieren crear es un país dependiente, quieren quitarnos nuestras libertades. Es un escándalo más de este gobierno, amigos, que es una auténtica vergüenza. Es el gobierno de la indominia. Un gobierno que no nos merecemos. No nos merecemos, amigos. Es increíble que después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le diera un varapalo a Sánchez, le diera una rabieta a Sánchez. ¿Eh? Y al día siguiente coge y convoca oh, al Consejo de Ministros y declara el estado de alarma. Inaudito, inaudito. Si ustedes consienten esto, si ustedes consienten que Madrid caiga a los pies del marxismo, estaremos ante el principio del fin de nuestra democracia, porque esta gente no tiene límites, le da lo mismo todo. Hoy tenemos un programa que va a ser también de lo más variopinto. Tenemos que hablar de esa posible imputación del señor Pablo Iglesias, ese chulito de barrio, amigo, que se pone muy chulito diciendo que a la oposición, que ya sabe, que ya sabe que el Tribunal Supremo no le va a imputar. Vamos a ver, Pablito, vamos a ver lo que pasa. ¿Eh? Porque a lo mejor te dan un susto y te imputan y a lo mejor te condenan por ser un auténtico delincuente. También vamos a hablar de lo que está pasando. ¿Verdaderamente estas medidas que está tomando Sánchez tienen sentido científico? ¿Tienen algún respaldo científico? Pues eso lo vamos a ver con el biólogo de cabecera, con nuestro biólogo, con el señor Fernando López Mirones. Pero amigos, en un principio ya sabemos quién son los asesores de Pedro Sánchez, Illa y compañía. El mosquito de ray, sí, ese que no acierta ni una. Por eso hoy tenemos un auténtico programón, que no se lo pueden perder. Con nosotros van a estar los mejores y con nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de esa imputación y de la reacción del señor Iglesias. También don Roberto Centeno, que nos va a hablar de ese plan que tiene Sánchez para salvar a España, ese plan económico. Cómo no, también nuestro compañero... Eh, Alfredo Perdiguero, que está siendo acusado por los comunistas. Pedro Luis Pedrosa, que va a estar aquí en el plató junto al abogado Fernando Martínez Dalmao. Y, como no, nuestro exministro del Interior, José Luis Corcueras, que nos dará sus sabias opiniones junto a nuestro biólogo de cabecera, don Fernando López Mirones. Un programón que no se lo pueden perder un día como hoy, cuando estamos todos en estado de alarma aquí en Madrid. Pero también la gente que nos ve está en ese estado de resistencia. Porque nuestra gente es dura, señor Sánchez, y no va a permitir que pase por encima de las libertades y de esta nación. Vamos a recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la demarcación de Madrid, nos pueden ver en la frecuencia 48, en la demarcación de Pozuelo, la frecuencia 24 y en la de Alcoventas, en la 27. Si ustedes no reciben la, al, estas señales, pues pueden ponerse en contacto con su administrador para que vayan a Entenista, y les ponga los módulos correspondientes también nos pueden ver en la 8 Mediterráneo en la Comunidad Valenciana un fuerte abrazo para todos ellos ah, también en Galicia Hermes Televisión en nuestros amigos también de la 8 Zaragoza ahí también nos pueden ver en el canal 10 de Tenerife en las Islas Canarias, en la 12 Televisión en Sevilla y si ustedes no están en estas comunidades autónomas pues nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distritotv.es en redes sociales pues pueden seguirnos en arroba en Twitter, arroba Mundo al Rojo, Mundo al Rojo, o en Facebook, en Distrito Televisión, y en YouTube, en Distrito TV. Recordarles que el Distrito de nuevo la semana pasada, el Mundo al Rojo, perdón, fue tendencia, fue tendencia en, el, en YouTube durante tres días consecutivos, nada más y nada menos, llegamos hasta ser el número 15. Y amigos, eh, esto, es un, esto es un hito, porque de seis programas, cinco han sido tendencia. Y ahí tenemos que dar las gracias a todos nuestros seguidores de YouTube y a nuestra compañera Mari Carmen, que es miembro de la Resistencia, una auténtica guerrera que está con todos nosotros, y también a todos los que nos siguen, a esos, a esos valientes de la Resistencia, que ahora más que nunca van a tener que salir a la palestra. Recordarles nuestro teléfono de WhatsApp para que nos manden todos sus comentarios, denuncias. El teléfono es el 669. 728673, eh, lo repito, 669728673. Seis, seis, y vamos a empezar, vamos a empezar porque estamos claramente ante un golpe de Estado, un golpe a las libertades. El señor Sánchez se pasa las resoluciones judiciales por el arco del triunfo. Y lo hemos visto, después de ese decreto infecto que hizo el señor Illa, que era un decreto que lo decíamos que a toda a todas luces era un decreto ilegal y así se lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, vienen y nos aplican ahora otro estado de alarma. Un estado de alarma que lo único que pretende es marcar a Madrid, es arruinar a Madrid. Y el daño ya es tremendo, porque a nivel internacional lo que han hecho estos infectos gobernantes es situará a Madrid como el foco del coronavirus a nivel mundial. O sea, el daño publicitario que han hecho Madrid para que se recupere desde el punto de vista del terrorismo va a ser terrible. Me llaman de todos los lados del mundo, ¿qué es lo que pasa en Madrid? Pues señores, no pasa absolutamente nada. Los datos cada vez son mejores, pasamos de los mil infectados por 100.000 habitantes, luego hemos pasado a los 500 y ahora a los 250. Pero le da lo mismo a Sánchez que los datos sean buenos, que Madrid sea la, una comunidad donde puede doblar el número de camas, que no hay problemas de colapso en la sanidad madrileña, que no lo hay. Pero estos siguen su plan. El plan que le llevamos diciendo que llevan tiempo llevando a cabo. El plan para destruir la principal economía de España y de esa forma destruir la economía española porque ellos quieren crear una sociedad dependiente dependiente del amo del gobierno, eso es lo que hacen comunistas y socialistas y ustedes tienen que salir ya a las calles porque esto no se puede aguantar, no tenemos que dejar pasar ni una y todo esto es un ¿Eh? ¿Qué es lo que pretenden ocultar también? ocultar que el señor Iglesias va a ser imputado, el vicepresidente del gobierno va a ser imputado, que el Tribunal Supremo le da un rapapolvo a ella diciendo que por su culpa se infectaron los sanitarios. Y saca nada de un estado de alarma. Y saca este presidente, amigos, que parece que cada vez que toma una decisión está borracho, porque son decisiones de borracho o decisiones de gente muy mala. Pero en este caso yo creo que se unen las dos cosas, porque esto es increíble. Matar a Madrid, matar a la pequeña y mediana empresa, es lo que está haciendo este gobierno, porque odia a los madrileños, porque Madrid no quiere que estén aquí un gobierno marxista, pero él le quiere derrocar al gobierno de Madrid como sea. Esto no es cuestión de Madrid, es una cuestión que nos afecta a todos los españoles. Como caiga esta pieza, va a caer todo como un castillo de naipes. Por eso, amigos, llega el momento de, de revelarse, de decir no a un estado de alarma que no se ajusta a la realidad, que no se ajusta a atención, porque esto puede ser reclamado ante el Tribunal Constitucional, que no se ajusta a la legalidad. No hay motivos científicos para cerrar Madrid, solo hay motivos políticos. Y los motivos los están creando estos infectos políticos. ¿Por qué tiene que morir Madrid en manos de esta gente? No lo permitan. Actúen. Esto es una situación crítica. Si pasamos esta línea roja, Pedro Sánchez se dará como ganador, porque verá que no tiene nada enfrente. Su decisión dice que por la salud de los madrileños pero, si a ti nunca te han importado la salud de nadie, si estaba el coronavirus desatado y convocaste las manifestaciones del 8 de marzo para que luego, posteriormente, por tu negligencia, murieran 53.000 personas, ¿qué salud te va a importar a ti? Si el señor Illa iba comprando mascarillas y test que no valían para nada, y le daba los contratos a sus amiguetes mientras aquí moría la gente, los sanitarios se infectaban y perdían también la vida. Y ahora dicen que es por la salud de la gente. Si a vosotros no os importa a nadie nada más que a vosotros y mantenernos en el poder y llevarnos a donde nos queréis llegar a ese pozo sin fondo que se llama social comunismo. Y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues ahí tenemos ten vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar y vamos a empezar con la noticia estrella de la semana. El juez García Castellón pide al Supremo la imputación de Iglesias. Ahí lo tenemos, el titular del juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Ha solicitado el Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos en el marco del caso Dina. El magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral. En la exposición razonada de 63 páginas remitida a la Sala Penal de Supremo, el magistrado pide la imputación por los mismos delitos de denuncia falsa y simulación de delitos a la vicepresidenta del Congreso y diputada de Podemos, Gloria Elizo, y los abogados de la Formación Morada, Marta Flor y Raúl Carballedo. García Castellón solicita además la investigación de delitos de falso testimonio a la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Busselhan, y su expareja, Ricardo Sa Ferreira. A partir de ahora el fiscal y las acusaciones pers eh... Personadas disponen de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobrevivimiento de la, casa, de la causa. Pues ahí lo tenemos, amigos, ahí lo tenemos. En definitiva, tenemos que el señor Iglesias utilizó la justicia para tapar sobre todo el caso de Granadinas, para sacar ventaja electoral y para eso inició una campaña de injurias y calumnias que al final el juez le ha cogido. Pero al final, porque le ha tocado un juez serio. Este juez ya imputó a Esperanza Aguirre en su momento y es un juez pues, que no le gusta que le tomen el pelo. Y Iglesias quiso utilizar la justicia para sacar réditos electorales y acabar con sus enemigos. Pero la han cogido. Y la señora Dina pues está metida en el ajo, pero es que está metida también los abogados, la vicepresidenta de Podemos en el Congreso de Diputados. Esto es un escándalo. ¡Qué patulea! Está en el gobierno de España. Qué patulea de personajes, amigos, que parecen sacados de, de, de un chiste malo todos. Pero esa es la realidad que está viviendo España con esta gente. Una realidad que a uno le hace temblar. Una realidad que se está pasando de, 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 de todas las líneas rojas. Y no nos podemos acostumbrar a esto. Porque si nos acostumbramos a esto... Nos vamos a acostumbrar dentro de poco a lo que quieren estos, a esa dictadura del proletariado, porque eso es lo que busca al final el marxismo. ¿Y por qué el señor Pablo Iglesias está buscando controlar el Consejo de Poder Judicial? Por una sencilla razón, porque sabe que como no cambia el Consejo de Poder Judicial, que como no tenga el dominio de los jueces, ¿dónde va a terminar? Exactamente, amigos, ahí es donde terminó el lute. Vamos a seguir, vamos a seguir, porque Iván Redondo fue quien elaboró y escondió las alertas del covid este enero ahí esa noticia amigos le deja pues una situación muy complicada al Rasputín del gobierno de Sánchez estamos hablando que el propio jefe de campaña del presidente elaboró, gestionó y debió entregar a Sánchez los 11 informes de alerta que el gobierno ignoró antes de que la epidemia se hiciera masiva. Iván Redondo, director de gabinete de Pedro Sánchez, fue la persona que elaboró, gestionó y escondió a los 11 informes que como hemos dicho anteriormente, se realizaron entre enero y marzo y alertaron al gobierno de España de la gravedad de la pandemia. Ignorados todos, hasta que a mitad de marzo, celebrado ya el 8M, el presidente decretó el estado de alarma con el contagio ya extendido máximamente. El Partido Popular ha pedido la comparecencia de Redondo y de la vicepresidenta Carmen Calvo eh, para que explique estos decretos, eh, por qué el... Eh, bueno, el jefe de, de campaña en su momento, el jefe de gabinete de Sánchez, mm, firmó estos decretos y además, ¿por qué cuando llega al gobierno Sánchez, amigos, le mete a redondo a dirigir el Departamento de Seguridad Nacional y además es secretario del Consejo de Seguridad Nacional? Esto es un auténtico escándalo. O sea, un señor que era el que llevaba las campañas de Pedro Sánchez, que ahora se encarga de la seguridad nacional, que como dice... ...elaboró informes avisando de la gravedad de la pandemia... ...y los iba escondiendo, los iba escondiendo a la opinión pública... ...lógicamente, Pedro Sánchez sabía perfectamente eh, lo que estaba pasando... ...pero amigos, es que cuando ustedes meten a un irresponsable... ...con pocos escrúpulos y además pues, que le da lo mismo cualquiera de ustedes... ...pues pasa lo que pasa en España, 53.000 muertos por la pandemia... El señor Sánchez ha hecho una gestión que, bueno, podríamos decir, entre comillas, criminal, porque ni nos avisó, ni quiso avisarnos. Él quería celebrar el 8 de marzo como fuera. Pero después de esa gestión nefasta, incluso criminal, como hemos dicho anteriormente, pues el señor Sánchez se fue de vacaciones y nos ha dejado una segunda oleada y de nuevo el COVID, pues por las calles. De toda la ciudad de España, sin control. ¿Y ustedes creen que toman alguna medida? No. O sea, nos vamos a tragar todas, todas y cada una de las olas que vengan con el COVID. Vamos a seguir, vamos a seguir, eh, y vamos a seguir hablando en este caso de la noticia. Que nos, que nos habla del ejército español. El ejército español, amigos, que no descarta actuar para defender al rey Felipe VI tras las gravísimas acusaciones de Garzón e Iglesias. Ahí tenemos el actual gobierno de Pedro Sánchez. Es una amenaza real para la continuidad de la España constitucional, de la España basada en el sistema de 1978. En las últimas semanas nos hemos acostumbrado a que la monarquía sea la diana de los ataques más peligrosos por parte del Ejecutivo de Coalición. Pero el pasado viernes, Alberto Garzón y Pablo Iglesias, ambos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, traspasaron todos los límites de esos ataques a lanzar una gravísima acusación contra la monarquía. El primero de ellos fue Alberto Garzón, que acusó al rey Felipe VI de maniobrar contra el Gobierno, una acusación a la que eh, se apuntó Iglesias, que acusó al monarca de falta de neutralidad política. Estas palabras del ministro del Consumo y de vicepresidencia segunda del Gobierno, sumado a la ausencia del rey Felipe VI y en la entrega de despachos a la última promoción de jueces en Barcelona han hecho saltar todas las alarmas en el ejército. El pasado domingo, la Legión... Eh, ya trasladó todo su apoyo a felipe vi en el acto de su centenario los legionarios le aseguraron al jefe de estado que le defenderían de todo ataque en cumplimiento de su deber y mandato constitucional. además diversos altos mandos del ejército llevan semanas pendientes de los diferentes ataques que podemos estar lanzando contra la monarquía y el de hoy ha sido sin ningún género de duda el de más mayor preocupación para varios generales de las fuerzas armadas. Como decimos, las acusaciones de Gazón y e Iglesias a la monarquía han hecho saltar las alarmas. Son varios los generales que están dispuestos a actuar con un movimiento que suponga un golpe sobre la mesa en defensa del rey. No se trataría de un movimiento militar que pusiera en riesgo la gobernabilidad de Pedro Sánchez, pero sí de un movimiento lo suficientemente destacado para poder mostrar al Ejecutivo que la monarquía es intocable y también para hacer patente su ferra defensa del orden constitucional en riesgo por el enatecimiento de proletarras e independentistas como su socio del Partido Socialista y Podemos. Pues ahí tenemos la noticia. Esto es muy importante. ¿Por qué quieren arrinconar al rey? Quieren dejarle prácticamente sin siendo un jarrón chino. Por una sencilla razón, porque él, a su majestad, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando uno quiere dar un golpe de Estado, tiene que tener a su lado las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que pretenden estos señores? Pues, de alguna forma, sacar del tablero a su majestad. Y con mucha razón... Estos militares han dicho que basta, que no podemos estar viendo día sí y día también cómo los ministros del Gobierno de España se dedican a atacar al jefe de Estado, mientras el presidente del Gobierno calla. Esos ministros los tendría que sacar de ese eh, Consejo de Ministros pues, al día siguiente, tendrían que ser destituidos. Pero así no actúa Sánchez. ¿Por qué? Porque al final Sánchez le mola, le gusta lo que hace Iglesias, le gusta el modelo de Iglesias. Mientras él esté en, este, en el poder, cualquier modelo es bueno para él. Vamos a seguir, vamos a seguir porque, bueno, eh, vamos a hablar del, del, del señor Garzón, amigos. Estamos hablando de Garzón que presume de tener carta blanca para, para atacar al monarca. Y además lo presume abiertamente, lo dice en la televisión pública y además, amigos, el señor Sánchez, pues... Está de acuerdo con él. Mire lo que dicen. Para nosotros no es una prioridad el cómo se elige la jefatura del Estado con toda la que está cayendo. Es una prioridad atender a lo que estamos hablando, atender a la gestión sanitaria, a la crisis económica. Pero tenemos el deber, incluso diría constitucional, de defender la neutralidad de las instituciones. Nadie le ha dicho nada de nada si se un... refiere a que si me he sentido desautorizado en ningún momento Ni un... me he sentido desautorizado en ningún momento porque es lo normal es decir que le da armas a la oposición no al contrario la oposición es la primera que está mermando la capacidad de la monarquía de sobrevivir en el tiempo pues ahí tienen el señor garzón atacando a su majestad el rey y tan pancho diciendo que encima el... Pues el señor Sánchez, pues que la apoya y que no la llama la atención. Lo dice él, lo dice él. Este le llamaba Pablo Iglesias el Pitufo gruñón o el Pitufo Bombino, algo así. Le tenía, le tenía un mote. Un tipo, amigos, que está en el gobierno de España y pone como ejemplos a seguir al señor Fidel Castro, un asesino de masas, al señor eh, Chávez, al señor Maduro. A Stalin, a Lenin. Eso es lo que tenemos ahora mismo en el gobierno de España. Por eso es tan peligroso que esta gente entre. Y por eso es tan importante que cuando antes salgan, mejor. Porque como se consoliden, fíjense lo que dicen: van a por el rey. Y si van a por el rey, van a acabar con la democracia. Eso que ustedes lo tengan claro. Pero estos que hablan tanto, que van de chulitos, ¿eh? y que en un momento determinado pues van mirando. Y diciendo cosas, eh, pues luego son muy cobardes y luego no quieren ir a la fiesta nacional. Estamos hablando que Pablo Iglesias se acobarda ante Felipe VI y podrían no acudir al acto del 12 de octubre. Ahí no sé si tenemos la, la noticia, que nos la pongan. Bueno, esta noticia. Pues lo que dice prácticamente que fuentes de Podemos confirman que el líder del partido de extrema izquierda no participará en la íntima conmemoración militar del 12 de octubre. No obstante, desde el gabinete del vicepresidente aún apuntan a la prensa que aún falta mucho tiempo, pero en principio asistirán todos los ministros. A la espera de confirmación oficial, desde Podemos señalan que la ausencia del vicepresidente segundo radica en evitar un encuentro cara a cara con el monarca tras las horas de ataques que desde la extrema izquierda realizaron contra la monarquía. Aunque no adelantan qué excusa se pondrá usar para justificar la ausencia, se afirma que tienen una coartada a favor. Se trataría de que en años anteriores ni el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ni el ministro de Consumo, Alberto Gazón, asistieron al desfile ni a la posterior recepción como líderes de Podemos y de Izquierda Unida. Sin embargo, es importante destacar que este año es la primera ocasión en la que hay miembros de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. Supone un compromiso, pero hasta dónde nos han informado no se acudirá al evento, admiten los líderes de Podemos. Pues ahí lo tienen con la boquita, muy chulitos en los medios de comunicación y por medio de Twitter atacando a su majestad, pero luego no tienen valor para dar la cara, no tienen valor para enfrentarse cara a cara a su majestad, porque al final esta gente amigo no tiene ni media aguantada, pero si se les deja son muy peligrosos, lo volvemos a decir. Vamos a seguir, vamos a seguir porque nos están invadiendo, amigos, y aquí tenemos la noticia, más de 5000 ilegales acuden al efecto llamada del gobierno social comunista en un mes, según se ha dado a conocer a través de la información publicada, entre otros por el Ministerio del Interior, España ha sido víctima de la llegada de 5200 inmigrantes ilegales en el mes de septiembre. Solo en la semana del 21 al 27 de septiembre se ha producido el desembarco de 1889 ilegales, 57 más que la semana anterior, registrando una media de 270 llegadas al día. Realizando la comparativa de esta semana con respecto a la del año anterior, se ha producido un aumento de hasta el 113%, datos realmente alarmantes debido a la situación de nuestro país en plena crisis económica, social y sanitaria por el COVID-19. Las zonas de España más afectadas son Canarias, Almería y Murcia, con incrementos del 500% con respecto al año anterior. La media semanal de la inmigración ilegal llegada a nuestro territorio se sitúa en 1.297. Finalmente España contabiliza en lo que llevamos del 2020 la llegada de 19.093 inmigrantes ilegales que tengan detectados. Ojo a esto que se está yendo ya de las manos. Ojo a esto. Pero si además le sumamos la siguiente noticia, de atención, que dice que el Gobierno utiliza hoteles vacíos para alojar a cerca de 2.000 inmigrantes en Canarias, ahí lo tenemos, pues ya, ya vamos, blanco y botella. O sea, si vienen inmigrantes ilegales a España y lo metemos en hoteles de cinco estrellas, pues el efecto llamada ya no es llamada. O sea, es que van a estar viviendo mejor que la mayoría de los españoles, que no tienen prácticamente qué comer. Tenemos al otro lado del teléfono a don Alfredo Perdiguero para hablar de estos temas. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Estamos que no es poco, como está la, está la situación. Luego, luego hablaremos, vamos a hablar de, de lo tuyo. Pero quiero que me des una primera impresión. De la hasta llegada de inmigrantes ilegales que se está batiendo todos los récords y que luego, encima, pues, eh, por ejemplo, las Islas Canarias, pues los está metiendo en hoteles de, de lujo a los inmigrantes ilegales. Eh, ¿Esto es normal? No, es la primera vez que pasa que ante eh, el cierre de los CIE eh, por el tema de la pandemia, del confinamiento. Eh, pues no, los han tenido en asentamientos ilegales y ahora de repente, bueno, pues eh, empresarios eh, de hoteles que tienen cerrados les han ofrecido para poderles alojar ahí. Nunca en democracia ha pasado, como yo dije, en Sus Ángeles, mi familia ni yo mismo he podido ir de vacaciones a una playa, a un hotel por el tema del confinamiento y luego el post-confinamiento, y sin embargo, esta gente les ha metido todos en hoteles de tres y cuatro estrellas. Sí que es cierto. Eh, eh, bueno, pues eh, 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 ofrecidos por los empresarios eh, de las islas para poder dar sustento a sus trabajadores. Pero fíjate lo que yo digo. Yo llevo mucho tiempo diciéndolo. No hay nadie en los medios de comunicación que diga la cantidad de pateras que está llegando. No hay ningún medio de comunicación que diga que están llegando más, más eh, migrantes que nunca, como dicen ellos. Y lo que te digo encima en Canarias ha llegado momentos en los cuales el 80% de los positivos por COVID eran casualmente eh, inmigrantes llegados en pateras hasta las islas. Ojo, Jesús Ángel, pateras que en muchos casos vienen con motor, por tanto ya no, no, no es patera como tal, y que casualmente eh, tienen un, 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 un barco nodriza en el cual les carga, les descarga para que lleguen en, en, en breve tiempo a la, a la isla. Y que casualmente esa patera que les baja, baja en la playa se da la vuelta después, ya digo, patera con motor, se da la vuelta y marcha de nuevo hacia África. Por tanto, ¿qué está pasando, como tú dices? Es decir, ¿es algo que de repente no le importa a nadie? ¿Es algo que de repente no importa en qué condiciones vienen? Cuando vemos, Jesús Ángel, que ha habido asentamientos ilegales en Albacete, en Alicante, en Algeciras, en las islas, y que cuando de repente aíslan a algunos por eh, ser positivos... Estos se salen por las calles, montan eh, la jarana que buscan, no sé qué buscan porque no sé lo que buscan, eh, pueden infectar a todo el resto de ciudadanos de la ciudad y no pasa nada. Es decir, ojo, que lo que estamos hablando es positivos. Cuando dicen entre los españoles que a esta gente eh, de la izquierda se le llena la boca con el positivo de los españoles que pueden contagiar al resto de españoles por salir de Madrid o ir a otras comunidades, casualmente, cuando son estos los que dan positivo, Nadie dice nada, nadie nombra nada, y como dijo el otro día en el Congreso, el 80% de las islas han dado positivo. Pues mira, Jesús Ángel, si miramos por el bien de los españoles para que no contagien a otros españoles, cuando vienen de fuera no nos preocupa, no somos nada, nos da igual. Pues mira, a mí como policía me preocupa primero mis compañeros, que son los que les protegen. Segundo, los ciudadanos, que son cuando saltan el asentamiento ilegal y van por la ciudad montando el Cristo, eh, eh, lo que montan. Y desde luego. Al resto de ciudadanos de que pueden contagiar, pueden mirar. Y ojo, ahora vemos, hoy me han llegado unos, un par de vídeos en los cuales están en las playas de Más Palomas, eh, en grupos de 20, 30, eh, sin ningún tipo de control. ¿Esto es lo que queremos para el resto de ciudadanos? A mí me preocupa mucho, Jesús Ángel, como tú has dicho, más de 5.000 que han llegado el último mes y que digo y que ningún medio de comunicación diga nada. Algo está pasando, no sé qué buscan, pero desde luego cuando quieren taparlo, mala, mala, mala cosa es. Y la verdad que mala cosa es. Y mala cosa es que cuando una persona como tú, Alfredo, pues habla tan claro, venga pues un comunista resentido como Enrique Santiago y pida su cabeza. Eh, voy a enseñarle a todos los telespectadores lo que este señor pidió en el Parlamento Español eh, para que todos ustedes sepan de lo que estamos hablando. Nos preocupa eh, que eh, haya auténticos showmanen en algunos, obviamente es una excepción, en la policía, estoy hablando del señor eh, sub inspector perdiguero, que sale en todo tipo de programas de televisión, incitando al odio, al racismo, a la xenofobia, difundiendo claramente el odio, y eh, nos preocupa que una persona de esas características pueda ejercer en la policía nacional. O sea, parece que es absolutamente incompatible con su eh, deber, según el artículo 5.1, de neutralidad política e imparcialidad. No se puede permitir que haya personas que eh, difunden así el delito de odio No, y le robaríamos que tomaran medidas para que esta persona fuera apartada de una vez de cualquier tipo de responsabilidad y se abrieran los expedientes disciplinarios correspondientes. Pues Alfredo, estás escuchando las declaraciones, dicen que eres un showman, dice que, o sea, que un comunista dice que tú incitas al odio, o sea, es, es, es curioso, ¿no?, cuando el comunismo es ese pensamiento, es ese sentimiento de odio que ha provocado la muerte de más de 100 millones de, de personas, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en el Congreso de los Diputados, pues se ponga, se preocupe de lo que tú dices en un medio de comunicación o no dejes de decir? O sea, eh, ¿Hasta dónde hemos llegado con estas cosas? Fíjate Jesús Ángel, ante todo agradecerte, darte las gracias por darme la oportunidad de explicarlo para que todos los espectadores toda la gente que nos vea el programa, aunque sea algo después eh, vía, vía, vía online, vía eh, eh, Youtube, eh, pueda opinar. Este individuo que tú dices, no le voy a insultar, aunque te puedo asegurar que tengo los peores calificativos, descalificativos para este señor, por decirle algo, eh, es, eh, tienes aquí en tu programa hablando contigo, al único español al cual, al cual han denunciado hasta en tres ocasiones a la Fiscalía porque dice creo bulos y porque pertenezco a grupo criminal organizado con intención de desestabilizar el Gobierno. Este señor que acabas de poner firma las tres denuncias a de la Fiscalía. La Fiscalía, menos mal, que ha tenido un poco de sentido común y ni siquiera ha admitido a trámite ninguna de las tres. Este individuo. Ahora vemos que el otro día en la Comisión de Control, la semana pasada, eh, la comisión de control interior en la cual fíjate tú con todo lo que hay que arreglar en el interior acabas de decir inmigración medios eh, eh, medio de protección eh, sanciones o no del estado de el confinamiento ahora pues confinamiento es decir con todo lo que hay que hablar y se preocupa hablar de mí o sea si somos sesenta mil policías 85.000 guardias civiles eh, 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 que somos lo que protegemos y garantizamos la seguridad y los derechos y libertades de todos los ciudadanos, ¿se preocupa de hablar solo de mí? Pues mira, eh, yo no me he preocupado. Sí que es cierto que he tenido muchísimas eh, palabras de apoyo de, 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 de cientos de ciudadanos, en los cuales evidentemente dicen que algo habré hecho bueno cuando un comunista, como tú dices, ojo, que no es cualquier comunista, eh, el secretario general del Partido Comunista de España, no es cualquier comunista. Este individuo. Como tú dices, Enrique Santiago, que miren los espectadores eh, su currículum. Eh, hablar con las FARC o defender a las FARC, eh, defender a, a, a terroristas, narcoterroristas, es decir, nada bueno, pero ahí lo tienes en el Congreso de los Diputados. Y como tú dices, Jesús Ángel, cuando este individuo que dijo barbaridades contra el rey, que dijo barbaridades contra la corona, que, dijo, que, que digo encima protege o respalda o defiende a según qué tipo de individuos, habla mal de mí. Policía mucha honra, que le voy a decir. Llevo de, de policía 34 años a mucha honra, que he intentado defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos y cualquiera que me pueda ver en la calle lo pueda ver, como porque estoy, yo estoy uniformado, eh, eh, soy sindicalista no, no liberado y, por tanto, hago sindicalismo uniformado desde mi puesto de trabajo y luego posteriormente. Y que siempre he dicho, Jesús Ángel, mira, Alfredo Perdiguero podrá ser extrema derecha extrema izquierda eh, mientras es eh, un ciudadano a pie, como es ahora mismo. Cuando me pongo el uniforme, yo demuestro que soy apolítico, hago que se cumpla el Código Penal, las 24 horas del día, porque como ya que se lee el reglamento como le da la gana, que se lea la ley 2.86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el cual estoy de servicio permanente 24 horas al día, y en el cual ejerzo mi trabajo todas las 24 horas del día, aunque me paguen por ocho pero que durante mi trabajo uniformado, que es lo que debería eh, reconocerse, no tengo ni un solo expediente por ser mal policía, ni por ser racista, ni por ser xenófobo, ni por ser, eh, como dice él, el, eh, crear odio. Sí que va a tener, va a tener noticias legales en, las próximas, en los próximos días este individuo, porque desde luego lo que ha dicho es una barbaridad y una aberración. Y mira, eh, me podrá decir lo que tú quieras, Jesús Ángel, pero desde luego lo que ha dicho ese fulano, y ya me estoy pasando, eh, <laughs> es, es, es gordo. Es gordo y no le voy a consentir. No le voy a consentir no por mí. Es que, Alfredo, no... Alfredo es que esto es una cacería. O sea, este señor está iniciando una cacería... Porque tú hoy, por ejemplo, estás diciendo tus opiniones. Eh, bueno, y tus opiniones no coinciden con las suyas. O sea, es el pensamiento del, del diferente, del que piensa diferente. Eh, te quiere convertir, eso sí, en un perseguido político. Justo. Pero bueno, ¿qué te va a contar a ti con tus libros que has escrito y lo has definido muchas veces muy, muy bien en los libros que has escrito? Es decir, lo que hacen los comunistas que es señalar a la gente, señalar a la que piensa diferente para que, como pasó en tiempos. Del 34 y del 36, en el cual, cuando pues, señalaban los comunistas a uno, digo, a la pasionaria, al día siguiente o a los días aparecía muerto, qué casualidad de la vida, pues es lo que quieren, lo que, lo que, lo que buscan conmigo. Pero fíjate, eh, él dice eh, que, que odio. Eh, ellos sí que odian a la policía. Ellos sí que odian a la policía porque la policía no está supersida por, bajo, por ellos. Es decir, no estamos a los órdenes como ellos querrían para hacer o dejar de hacer. Y tienes la barbaridad que están diciendo ahora a los comunistas. En el cual dicen que eh, cuando, fíjate, el, el juez cuando eh, imputa a los del PP es muy bueno y ahora que imputa a su líder supremo es muy malo, lo peor del mundo mundial. Eso es lo que quieren los comunistas. Quieren su justicia y quieren su policía. Y como no lo consiguen, pues eh, la forma de eh, ir contra la policía es ir contra mí, que soy el que sale, como dicen en los medios de comunicación, ojo, cobrando cero euros, cobrando cero euros, podría dar la opinión policial de lo que está pasando. Y que, mira, que puedo decir una forma u otra, ¿vale? Pero nadie me ha dicho que haya dicho una barbaridad. Es decir, nadie me ha denunciado por decir lo que digo, nadie me ha denunciado que, diciendo, por decir que lo que yo digo es mentira y que por tanto me respalda la profesionalidad y la verdad policial. Que por desgracia no coincide con lo que yo dice en muchos casos. Así que, mira, eh, ya digo, no voy a poner una medalla, pero ya digo que este señor que nos odia. Bueno, si recuerdan a los ciudadanos, Jesús Ángel, si recuerdas, saliendo a la casa del señor de su líder supremo, el señor de la coleta, ahora del moño, eh, eh, un día salió ordenando a la Guardia Civil, salía descamisado, con malas maneras, mandando órdenes a la Guardia Civil y tal. Y bueno, al final el compañero le dijo que bueno que se metiese en el coche y se fuese que ellos sabían lo que tenían que hacer. Pues es este señor, Enrique Santiago, que vean todos los ciudadanos quién es, ya digo y que a mí que me haya señalado. Por mí te puedo asegurar que no doy miedo. No voy a decir cosas porque al final ya digo que es dar pistas a los malos. No, no, pero que desde luego eh, que venga, que me lo diga de, de cara, o sea, como un ciudadano a otro, que me diga lo que soy, lo que piensa y veremos a ver si yo opino de él lo mismo que él opina de mí o peor. Ya digo, pero como tú dices Jesús Ángel, al final son tan cobardes que lo dicen en medios en los cuales piensan que no se va, no se va, no se va, no se va a escuchar o ver y que casualmente al secretario de Estado de Seguridad, que es el que estaba presidiendo la mesa es, eh, le dicen esto para que, como bien ha dicho al final de su alocución, me hagan expedientes y me separen de, de, del cuerpo. Es lo que buscan. Sí, eh, no, 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 es, que... Es, es, es miserable que lo que buscan es que te echen de la policía, este tipejo. Y sabes lo que te digo? Que desde aquí te vamos a apoyar porque lo que no vamos a permitir es el marxismo que siga avanzando impunemente y que a gente buena y gente seria y profesionales y a patriotas pues los vayan machacando porque no opinan igual. Que, que estos señores. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo y que sepas que seguiremos hablando de este tema y que este señor, el señor Enrique Santiago, pues será otro protagonista más del Mundo al Rojo si sigue diciendo esas aberraciones sobre tu persona. Jesús Ángel, mira, decirle, señor, mire, la bandera de España, orgulloso de ser la bandera de España y orgulloso de llevar la bandera de España en mi uniforme. Y como dice la bandera de José Paul, prohibido rendirse, tenganlo claro. Uh -huh. no, mientras mi padre en paz descanse decía: mientras hay vida y esperanza, y no lo voy a dejar de tener en claro. Así que muchas gracias, gracias Jesús Ángel, porque digo que esto, eh, darme pie a que todo el mundo se entere realmente de lo que es esta gente, eh, agradecértelo mil veces, y mi familia, te aseguro, te lo agradecerá más, porque son los más preocupados al final por las palabras de este individuo. Uh -huh. Gracias. De nada, es un auténtico placer porque te, tú te lo mereces, Alfredo. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. De vuelta, muchas gracias, buenas noches. Y amigos, nos vamos a publicidad, nos vamos a publicidad y ya están esperando pues eh, Carlos Cuesta, Don Roberto Centeno, Don José Luis Cuercuera, Don Fernando Martínez Dalmao y, como no, Don Pedro Luis Pedrosa. Que vienen, amigos, vienen con muchas ganas para hablar de esa noticia, de esa noticia que puede romper por una vez por todas el gobierno social comunista. Si el señor Iglesias es imputado, el señor Sánchez tendrá que sacarle del gobierno sí o sí a él y a su mujer. Nos vamos a publicidad, no se vayan.